Adopta una postura cómoda donde puedas permanecer sentada con la lengua en el paladar, la espalda recta, tus pies apoyados en el suelo. Cierra tus ojos, inhala y exhala. Y te voy a pedir que durante todo este tiempo simplemente observes lo que te va pasando, sin hacer nada para incrementar o disminuir lo que ocurra. Pon toda la atención en tu cuerpo de tal manera que lo recorras poco a poco y cada parte, descubriendo las distintas sensaciones corporales que vayan apareciendo. No tienes que hacer nada más que autoobservarte sin modificar nada. Ve descubriendo cuál de todas las sensaciones es la más intensa, la que tiene más energía, y centra toda tu atención en esa parte de tu cuerpo donde estás teniendo esa sensación, dejándote sentirla plenamente. Descubre de qué emoción o sentimiento viene acompañada esa sensación. Si no encuentras una emoción o sentimiento que la acompaña, no importa. Continúa concentrando tu atención en la sensación. En caso de que sí exista alguna emoción, pon tu atención ahí y permítete sentirla tal y como aparece. Ya sea que estés dejándote sentir la sensación o que estés sintiendo la emoción, da un paso más y descubre ahora de qué necesidad te está hablando esa sensación o esa emoción. Tal vez esa sensación o esa emoción hace que aparezcan imágenes, ideas, recuerdos, fantasías o algún otro tipo de señales que pueden ser claves para descubrir lo que necesitas. Toma conciencia de ellas.
Déjate ahora contactar sin juicio con esa necesidad, con esa carencia, con eso que quieres. Simplemente observa que eso es lo que quieres. Ahora, siendo realista, reflexiona si esa necesidad, eso que quieres, puede ser satisfecho en este momento de tu vida. Si puedes satisfacerlo, nada lo impedirá. Pero si no puedes o no quieres, hazte responsable de que estás decidiendo posponer la satisfacción de esa necesidad para otro momento. Realmente asume esto. Antes de terminar, vuelve a centrarte en tu cuerpo. ¿Qué sientes? ¿Dónde lo sientes? En específico, esa sensación que escogiste como la más dominante. Y observa cómo te sientes ahora. Ahora, poco a poco, toma tres respiraciones profundas y vuelve a ponerte en contacto con lo que está fuera de ti, con lo que te rodea. Hazte consciente del lugar en donde estás y lentamente ve abriendo tus ojos. Y a lo largo del día observa cómo te vas sintiendo.
Es muy importante hacer esta práctica cuando no te molesten y cuando quieras descifrar lo que sientes. También otro ejercicio que te puede ayudar es ahorita como te sientas o antes de dormirte, ver cuál es ese miedo que hoy tienes presente. Y puedas escribir acerca de él lo más detallado posible o incluso dibujarlo. Mi miedo es, y comienzas a escribir o a dibujar. Esto te va a hacer más contacto con él y puedas afrontarlo. Muchas gracias.